Y estamos de vuelta en Express News Noticias, a 4 semanas de que se den las elecciones locales en Londres en particular. Pues hay una preocupación de los diferentes candidatos a concejales, especialmente a que se produzca este reconocimiento latinoamericano, hispanohablante y también de portugués aquí en Londres y por supuesto para que se atiendan las necesidades de la comunidad. En ese sentido, queremos invitar a conversar a una candidata que está por el municipio de Kingston y quien es argentina originalmente y por supuesto es candidata por el Partido Laborista. Se trata de Marcela Benedetti, quien además ha venido trabajando de manera muy fuerte con la comunidad en lo que se considera Migrants for Labor, que es tratar de que la comunidad hispanohablante se incorpore a votar en estos comicios de mayo. Bienvenida, Marcela, a Express News Noticias. Hola María Victoria, muchas gracias por invitarme. Bueno, primero que todo, felicitaciones por tu candidatura y cuéntanos un poco cuál es el panorama de la comunidad en Londres y particularmente en tu comunidad. Bueno, estoy muy orgullosa porque soy parte de un grupo de mujeres latinoamericanas que somos candidatas a concejalas y eso es un hito dentro de nuestra comunidad. En estos momentos hay 3 mujeres latinoamericanas que ya son concejales en Londres y están yendo por la reelección: Natalia Pérez, Bélgica Guaña y Rosa Gómez, y 2 nuevas candidatas que somos Claudia Turbet y yo. Y además también hay una candidata brasileña, Lara Parisotto. Entonces, cuando vemos esto, vemos incrementar el número de representantes de nuestra comunidad en todas las esquinas de Londres, porque todas queremos representar a nuestra comunidad en diferentes municipios de Londres, lo cual hace que llevemos la voz a todas las esquinas de nuestra ciudad. Sí, uno de los temas que se ha venido trabajando es el reconocimiento de la comunidad para los intereses en cada municipio. ¿Cómo va ese proceso? Bueno, ese proceso se empezó muchísimos años atrás, hay mucha gente involucrada. Prácticamente yo comencé a participar en esto desde que llegué a vivir el Reino Unido, o sea, hace 15 años que estoy en el tema. He participado de diferentes campañas, también en diferentes organizaciones que se dedicaban a esto. Yo creo que hemos logrado bastante. Hay varios municipios de Londres que nos reconocen oficialmente como una comunidad, lo cual significa que los servicios que se prestan también se deben prestar para nuestra comunidad. Es decir, tiene que haber traducciones, tiene que haber interpretaciones de nuestra cultura. Entonces, es muy importante que sigamos empujando esto. Y ahora siento que mi rol en esto es dentro de la política. Y por eso también comenzamos el grupo que se llama Migrants for Labor. Somos 3 cofundadoras de este grupo. 2 de ellas somos latinoamericanas. Entonces eso es un gran orgullo. Y una de las cosas que estamos llevando es la voz de nuestra comunidad a todas las reuniones que vamos. Entonces siempre hablamos de la existencia de nuestra comunidad y de la diversidad de nuestra comunidad también, porque es una comunidad muy diversa la nuestra. Bien, y en todo caso, en estos momentos cuando el país está saliendo de la pandemia, pero al mismo tiempo estamos en un proceso de altos costos de la vida, ¿qué perspectivas tienen ustedes? ¿Cómo han visto la situación para la comunidad? Sí, particularmente yo he tenido contacto con muchas gente de nuestra comunidad que son dueños de pequeños negocios. Hay mucha gente en nuestra comunidad que es dueña de pequeños negocios, que son emprendedores, y en la zona de Kingston, donde yo soy una candidata, he tenido contacto con ellos. Entonces, es un momento difícil porque han tratado de usar la creatividad para seguir funcionando durante la pandemia y ahora que vemos que las ayudas económicas del gobierno se han terminado y que estos pequeños comerciantes tienen que continuar de manera individual propia, está siendo un poco difícil porque además el costo de vida que nos está influyendo a todos, también influye a los comerciantes.
¿Y cuál es el pedido de ellos que se puede hacer para apoyar a la comunidad desde estos puestos políticos en los que ahora estás participando? Definitivamente una de las cosas es el tema de la representación. Al momento no tenemos ningún miembro del Parlamento, miembro del Parlamento que sea de origen latinoamericano, por ejemplo. Entonces, tenemos varios concejales, pero no tenemos una representación tan fuerte. Entonces, cuando traemos nuestras necesidades comparadas con otras comunidades que están más establecidas, a veces no son escuchadas por ese motivo. Y entonces, ¿cuál es el planteamiento de aquí del municipio a Westminster? Yo creo que sí, yo creo que tenemos que trabajar juntos para asegurarnos de que en el corto plazo tenemos representación en Westminster. Eso va a ser muy importante porque además es una motivación para el resto de la comunidad. En los 15 años que llevo viviendo en Londres, siempre he estado en contacto con nuestra comunidad, con gente de nuestra comunidad en todos los niveles. Y he conocido gente muy valiosa, gente con mucha creatividad, con muchas ideas, gente con mucha experiencia en Latinoamérica, en política, por ejemplo. Pero al momento no somos tantos los que estamos involucrados porque parece que es algo un poco difícil de lograr. Entonces a mí me interesa mucho que más gente participe porque mientras más seamos, nuestras voces seremos más personas quienes podremos hablar de las necesidades de nuestra comunidad. Bien, y precisamente de cara a estas elecciones que son el 5 de mayo, ¿cuál es el mensaje para los hispanohablantes, para la gente también de habla portuguesa que está aquí en Londres? Bueno, el mensaje es primero que se registren para votar. Si son ciudadanos británicos, si son ciudadanos de la comunidad europea o del Commonwealth, tienen derecho a votar en las elecciones locales. Eso es lo primero que pedimos, el primer mensaje, que se aseguren que están registrados para votar. Esto se puede hacer hasta el 14 de abril. Lo segundo que yo voy a decir, por supuesto, que voten por el Partido Laborista, que es el partido que va a apoyar a los inmigrantes, como siempre ha sucedido, y vamos a seguir apoyando. Y que participen, que el voto es importante. Y que participen y que voten, aunque bueno, decidan no votar por nosotros, no importa, pero que participen y voten. Bien, muchísimas gracias Marcela por siempre estar dispuesta a acompañarnos aquí en Express News Noticias. Muchas gracias a vos por invitarme. Saludos a todos. Bueno, y nosotros vamos a una corta pausa y ya regresamos en la continuación de Express News de hoy.